De Cazuela, la revista cultural de Andina. Nuestro interés, promocionar la cultura peruana. Música, teatro, literatura, historia, danza, cine y mucho más. Aquí comienza De Cazuela, la revista cultural de Andina. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Carlín, acá en su programa De Cazuela. Nos acompaña Gino Ceccarelli, que estaba por exponer una nueva muestra. ¿Cómo estás, Gino? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? La muestra se llama Entre el semicielo y el semimundo. Y es de corte lo que te gusta, lo que te apasiona, que es este arte amazónico. El mundo mítico, mágico de la Amazonía, sí. Ese es el tema de mi trabajo ya hace 40 años, ¿no? Y, bueno, es una exposición, hay muchísimas obras nuevas, consta más de 40 obras de diferentes formatos, de 6 metros y medio, hasta obras pequeñas, hay dibujos, hay tintas, lápices, carbón, mucho óleo. Mucho cuadro grande, hay instalaciones, hay escultura, hay balsas también ahí. Balsas, así exactamente. ¿Como una escultura ahí de balsa o balsa instalación. Es una escultura instalación ahí que están. ¿Las has probado? Que tiene que flotarse, ¿no? Porque solamente van sirenas arriba. Ah, ya, ok. Solo las sirenas pueden subir. Claro, no, nosotros no. Prohibidos. Nosotros no. Cuéntame un poco sobre tu producción, porque comenzábamos el programa y me decías que esto no es una retrospectiva, sino es obra reciente. Son más de 40 obras, de las cuales el 90%, o sea, creo que solamente hay 6-7 cuadros que son antiguos, ¿no? Tres de ellos me ha prestado el museo, que son de la colección del Museo de la Nación, y el resto es obra que hice en 2018 y este año. Más aún, la mayoría son de este año, porque los del 2018 los traje de Europa, porque estuve casi todo el año pasado entre Zúrich y Lisboa. Dejé obra allá, también hice tres exposiciones grandes, ahí incluso una en Londres. Y lo que me quedó lo traje, son parte de la exposición, y el resto, más o menos unos 20 y tantas obras que los he hecho entre febrero y ayer. Pues, ¿tú no tienes miedo al espacio en vacío, el lienzo en blanco? Para ti no existe. El horror vacui, no, para nada. Al contrario, es una, me provoca. O sea, yo soy, soy un poco arriesgado. No, es el tema de mi trabajo siempre se ha caracterizado por el gran formato. Me gusta. Como decimos en la selva, cuando tienes algo grande frente a ti, es como pelear con alguien de tu igual. Ah, ok. Ya, así decimos nosotros, ¿no? Entonces, me siento más cómodo con los grandes formatos. Prefiero pintar una pared grande que pintar un cuadro pequeño. O sea, me siento más cuestión de comodidad. Okay. ¿No? Entonces, y además yo trabajo muy, muy rápido. Mi trabajo es muy físico. A pesar que es obra figurativa, hay mucho detalle, pero eso va a una velocidad impresionante. O sea, yo mismo... Vemos bastantes detalles, ¿no? Sí, ese es un cuadro que se llama El Cazador de Sirenas, ¿no? Que es la novia, que son estas mujeres centauras que tienen relaciones con curas o incestuosas en la noche de luna, se convierten en centauras, ¿no? Entonces, pero yo a estos personajes míticos les doy una conexión muy humana, las hago tristes, alegres, con sentimientos muy humanos, ¿no? Les quito ese espacio de ser semidiosas o personajes míticos y las humanizo. Entonces es el... Porque son personas muy sufridas, porque se convierten en monstruos prácticamente, ¿no? O sea, por castigo divino, por ser infieles. Y yo les doy esa ternura que necesitan en mi obra, ¿no? O sea, okay, perfecto. Esa es una... Y el tema de la sirena es uno de los que más es muy gusta, recurrente en mi obra, sí. También me provoca mucha ternura, porque yo he visto algunas, o creo haber visto algunas. En todo caso, tengo que creer para que salga bien, ¿no? Bueno, ¿dónde las viste? Sí, en algunos lagos, cochas ahí en medio de la selva. Me pareció verlos, o sea, y no estaba con ayahuasca. En ese momento no tenía. En ese momento no. No, pero no, yo tengo que creer mucho en lo que pinto porque salga bien. Es así de simple, ¿no? Entonces, si tú escribes, si no estás convencido de lo que estás escribiendo, las cosas no van a salir como uno quiere. Una pregunta así como guiando la contra. Durante 40 años has pintado sobre los mitos de la selva, temas de la selva. ¿Nunca te ha provocado hacer otra cosa, hacer algo urbano? Sí, he pintado cosas urbanas, pero al final siempre terminan metiéndose los mitos en los cuadros. O sea, mira,
Yo estuve más de 16 años, bueno, en temporada larga estuve mucho tiempo viviendo fuera del Perú, en Francia estuve 16 años. Y llegó un momento, sí, siempre pintando mitos, leyendas, es como si no hubiera salido de la selva, ¿no? Pero un momento me propuse hacer algo diferente, entonces comencé a pintar algunas calles de París y algunas escenas más, más europeas, más cosmopolitas, y comenzaron a salir sirenas, chullachaqui, runamulas en los cuadros, entonces, pero fue una propuesta interesante, se hizo una mixtura ahí de dos espacios culturales, que es un poco lo que soy yo, pues, ¿no? Mi padre italiano, madre amazónica. Claro, mis cuadros han salido del lado amazónico, ¿no? Sale más. Pero en Europa dicen que mis sirenas y mis mujeres tienen cuerpo de italianas, ¿no? Ah, mira. Porque mis colores son mediterráneos, ¿no? Pero bueno, esas son. No he forzado nada, las cosas han ido saliendo naturalmente, ¿no? Entonces... Hiciste con París lo que hizo Juaneco con Madrid, que hizo un chipivo en Madrid, me acuerdo. Algo así, sí. Me parece, te decía, de hace unos 10 años, no sé cuánto, la cultura peruana, del oriente peruano, se ha acercado más al resto, o tal vez los limeños, que somos tan centralistas, estamos viendo más lo que se produce un poco más allá de... Sí, hay una generación. Mira, te cuento algo. Hace unos 10 años, hasta hace unos 10 años, yo durante 4 años fui director del INC en Loreto. Me nombraron, entonces yo había dejado París y entonces pasaba por Iquitos y me anclaron. Hice mi servicio cultural obligatorio. Pero bueno, entonces fueron pasando los años y me quedé a trabajar allá. Y un día me proponen para organizar la semana turística de Iquitos. O sea, ¿no? Entonces me gustó la idea porque había que proponer unas grandes cosas. Entonces convoqué a 4 personas ahí para ayudarme, que fue Cristian Bendayán, Paco Bardales, el escritor, y el cineasta Dorian Fernández. Uh-huh. Entonces hicimos un programa que salió muy bueno, pero entre otras cosas conversábamos de que era momento, pues, de poner el arte amazónico en Lima, cada quien con lo suyo, ¿no? Éramos 2 pintores, un cineasta y un escritor, y mira, en 10 años se cambió todo, ¿no? Entonces la Amazonía comenzó a tener mucha presencia en Lima, y no solamente en Lima, fuera, ¿no? Ahora hay una cantidad de pintores nativos que son muy buenos. Hay una generación de jóvenes pintores en San Martín, en Iquitos mismo, en Pucallpa, que tienen mucho talento y muy variado además, ¿no? O sea, cada quien va con su propuesta muy original, muy diferente, y están haciendo obras de mucha calidad, y eso yo creo que es rescatable. Y creo que hay para mucho más todavía. Y es variado, ¿no? Sí, es variado. Yo no me acuerdo cuál, qué colega tuyo hizo una exposición, me acuerdo que eran colores bien oscuros, y me decía... que la selva es oscura, ¿no? O sea, por ejemplo, me dan esas claro. Explicaciones, ¿no? Sí, aquí hay propuestas que son muy surrealistas, muy naifes, hay de todo, propuestas más conceptuales también que están haciendo, incluso hay muchos pintores de acá de la costa y de la sierra que están trabajando el tema amazónico, ¿no? O sea, porque la verdad que es, más que un renacimiento, si quieres, del arte amazónico, se ha volcado la mirada en la Amazonía. Por los mismos amazónicos han visto que se pueden rescatar muchas cosas, porque no solamente el tema del paisaje, la cosa folclórica o el tema mitológico, sino hay muchas cosas más dentro de la Amazonía, ¿no? Ok, perfecto. Ahí para más temas. Sí, es inacabable. ¿Y qué nos recomiendas, ya aprovechando que tú has estado el INC ahí, qué nombres poco conocidos nos recomiendas que vayamos siguiendo? De tus colegas o de otros. Hay pintores como Remedy Abarcani, Bruce Rubio, bueno, el mismo Cristian Bendayán, que es conocido, Harry Chávez, Diana Riesco, Graciela Arias, Manuel Vilca, en Iquitos también hay un montón, en Tarapoto, en James Argenti, hay montones, la verdad que son muchos. Yo los conozco, no a todos, pero bueno, trato de seguir un poco la obra que todos y apoyarlos en lo que se pueda, pues, ¿no? Porque la verdad es que vale la pena, están haciendo una obra bien, bien interesante y seguramente van a salir nuevas propuestas también. Hemos hablado de tu obra, de tus recomendaciones, de cómo está el arte amazónico, pero no hemos dicho dónde es tu muestra. E invita a nuestro público a que la visiten. Bueno, mañana se inaugura la muestra en el Museo de la Nación, es una muestra que organiza Petroperú por celebrando sus 50 años. Me eligieron para que sea yo el artista, pues, que celebre estos 50 con una gran exposición que le estamos haciendo.
Va a estar muy bueno, son más de 40 obras de todos los formatos y propuestas muy diferentes. Les invito a todos que vayan mañana a partir de las 7 de la noche y de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Okay. Están todos invitados y les esperamos con un buen rompecalzón. Ok, ese es el trago típico. Es un trago típico. O con chuchuache. Claro. Ya veremos ahí. Ok, a partir del 15 de mayo, en la Sala Cuela del Centro de Cultura del Museo de la Nación, Javier Prado. Así es. Este, cuadra 24. Ok, amigos, gracias Gino por tu tiempo. No, gracias a ti, Ernesto. No se muevan, regresamos después de una pausa. Soy Aníbal Martel Andrade y soy especialista del programa Inclusivo Orquestando. Tenemos cerca de 250 estudiantes con habilidades diferentes y el ensamble de cajones es una muestra estética y artística que hemos desarrollado con nuestros estudiantes. Ellos son una muestra tangible del poder de la música y de la formación musical que venimos desarrollando desde Orquestando. Lo que más me gusta de los instrumentos es el cajón. Me siento maravillada y encantada con la música. Cuando tocan, cuando cantan, cuando bailan, uno se sorprende. Uno ve en ellos lo que efectivamente es el poder de la música. Y lo que uno quisiera hacer. Yo quisiera ser como ellos, quisiera poder bailar como ellos, quisiera poder tocar como ellos. Y el estar junto a ellos y acompañarlos en este proceso de musicalización, de formación musical, es un privilegio. ¿Cuál es la canción que más te gusta? De Orquestando, como canta, como baila lo negro. Pertenecer al ensamble de cajones. Me da mucha alegría, me da felicidad. Con ellos es evidente el poder de la música, es evidente la inclusión, una inclusión efectiva, una práctica efectiva y exitosa de inclusión a través de la música, no solamente como un valor estético, artístico, académico, sino también social y humano. Amigos, ¿cómo están? Regresamos ahora con Julia Tais. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Ernesto. Mucho gusto. El gusto es mío. Todos te conocemos como actriz, pero también tienes otra faceta, que es la de dramaturga, que ya tienes unas cuantas obras estrenadas y está en cartelera una quinta, ¿no? Que es Jauría. Así es. Cuéntame un poco esta ser tan multifacética en el área de las tablas, ¿no? Porque también has dirigido. Ahí nomás, actuar, dirigir y escribir. Sí, producir me parece un reto mayor. Ah, mira tú. Sí, sí. Bueno, en realidad mi formación es de actriz, estudié actuación en la Universidad Católica, pero había escrito desde niña y leía mucho desde niña. Entonces creo que vino naturalmente por una manera de querer decirle al mundo lo que pues todos llevamos adentro y que queremos de alguna manera subvertir, ¿verdad? Plasmar. Entonces encontré que la dramaturgia era una manera sumamente potente y que se acercaba a mi sensibilidad. Entonces así empecé escribiendo desde la universidad y bueno, ya han pasado varios años, ¿no? Desde que egresé. Demasiados, creo. Salí el 2006 de la universidad y gracias a Dios y a los dioses del teatro, en realidad he podido tener plataformas y espacios para poder seguir generando esas creaciones, ¿no? Cuéntame un poco, me dices que escribías desde niña, pero después has actuado. ¿Varió mucho tu perspectiva a la hora de escribir, el enfrentarte al público?
Eso me parece una pregunta muy, muy particular, muy interesante. En realidad sí, bastante, porque lo que pasa es que a veces nosotros asumimos que la dramaturgia es la que está escrita en el texto, ¿no? Sin embargo, uno no se da cuenta de cuánta dramaturgia construye desde la posición de actor, desde la posición de escenógrafo, desde la realización de luces. Uno en realidad confabula desde su dramaturgia propia, ¿no? Y hay una dramaturgia que está no escrita. Es más, hay una dramaturgia emocional, ¿no? La que sostiene el actor o la actriz en escena, que finalmente es quien, es la única persona, es el único ser en quien está en el escenario, en donde todos los discursos, todas estas dramaturgias se vuelcan, ¿no? Entonces sí, definitivamente una gran riqueza el poder tener la perspectiva de la actriz, de haber interpretado, de entender cómo es el lenguaje escénico desde la posición del actor o actriz, ¿verdad? Claro, toda la emoción que transmites al público, ¿no? Uh-huh, así es, y la investigación que hay atrás, ¿no? Pero estamos hablando de Jauría, que así es la que es. Está, ¿dónde la están presentando? En el Himna de Miraflores. ¿Qué días? Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche. Ok, perfecto. Cuéntanos un poco cómo nació esta obra. Bueno, esta obra es una obra muy particular. Es una obra, en principio, que nace de un gran impulso de Jesús Neira, que es el director, de poder cuestionar un poco la sociedad en la que vive, ¿no? Él dice, ¿por qué los hombres y las mujeres tenemos que a veces estar como encerrados en ciertos roles, en ciertos patrones, si no necesariamente son correspondientes a nuestra sensibilidad? ¿No? Se cuestionaba este rol de género impuesto. Y Jesús me dice, Julia, tenemos que escribir algo así, ¿no? Entonces convoca a un grupo de actores, que además son actores, cada uno con una sensibilidad muy particular, y un grupo de actores muy interesante. Está Gisela Ponce de León, Gonzalo Molina, Dante del Águila, Lucía Carabedo, Anaí Padilla, Marcos García Tizón, ¿no? Y cada uno de ellos, Jesús empezó a investigar por su niñez, por la forma en cómo fueron criados y cómo la crianza puede determinarnos tanto y condicionarnos tanto a construir nuestra identidad de adultos. Cuando una vez que vas creciendo te vas chocando con el mundo, viendo que el mundo, claro, ¿no?, está lleno de claroscuros. Y cómo esta crianza nos blinda o a veces nos expone frente a esta sociedad, ¿no?, que Jesús plantea también como una sociedad agresiva, ¿no?, una sociedad que enseña los dientes, que saca las garras, por eso el nombre Jauría, ¿no?, porque a veces todos en medio del tráfico limeño nos comportamos como un poco más que bestias, ¿no? Claro. Y entonces ese fue el punto de partida. Yo tuvimos que escuchar, recoger todos estos testimonios de estos actores, y de ahí yo me encargué de hacer la dramaturgia para que tenga un lenguaje unificado. Entonces es casi como una dramaturgia colectiva, uh-huh, que yo le llamo laboratorio de no ficción, ¿no? En realidad. Claro, porque es parte de testimonio, ¿no? Exactamente. Ya, y dime, ¿cuál de las historias de estos actores fue la que más difícil te resultó para engarzarla en una historia? Wow, la verdad, Ernesto, es que todas comprendieron un gran reto, porque sumergirse en el mundo interno de otro ser humano, uh-huh, por más de que tú me digas una palabra literal, por ejemplo, mi mamá me miró a los ojos y salió tras la puerta. Eso es lo que tú me dices, pero de ahí, cuando yo lo escucho primero, lo interpreto, lo paso a través de mí y pongo, mi mamá me lanzó una mirada y nunca más regresó. Entonces, a ti puede afectarte de muchas maneras, porque es algo que para ti ha sido vivencial y que una persona externa está transformándolo y reinterpretándolo. Entonces, ha sido todo un juego de equilibrios, de poderes entre los actores y yo, para poder llegar a un punto en donde nos sintamos ambos contentos, ¿no?, involucrados, y que el texto corresponde al mundo interno que ellos tienen dentro. Así que toditos han sido un reto y una delicia, ¿no? Ok, perfecto. Y dime, ¿qué te cuesta más emocionalmente? ¿Escribir, dirigir o actuar? Wow. Emocionalmente creo que actuar,
porque para actuar tienes que renovar cada noche, en cada función, el estado emocional del personaje o la atmósfera que el personaje requiere para tal o cual momento de la obra. Y ser fresca y sorprenderte cada noche, porque cada persona que paga su entrada tiene el derecho a verlo como si fuera la primera vez, y que este actor o esta actriz tenga absolutamente todo fresco, ¿no? Que tenga todo claro y que le entregue lo mejor de sí mismo. Y a veces uno se cansa, a veces uno ya ha dicho este texto tantas veces que empieza como a mecanizarlo, que así se llama, ¿no? Como a robotizarlo, pero no. Tienes que tener tu ética de actor-actriz, que es lo que tenemos los que hemos estudiado esta carrera, para poder cada noche sorprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y es como un lego total del arte de actuación. ¿Cómo hacen para no robotizarse? ¿Qué técnicas siguen para romper esa rutina? Bueno, en realidad la técnica, como tú bien dices, es un soporte, es la estructura. Si yo ya sé que lo que quiero conseguir es que tú me des un abrazo, yo sé que esa es mi acción y ese es mi objetivo. Entonces yo tengo que conseguir y apoyarme en eso que quiero conseguir de ti, que tú me des un abrazo. ¿Cómo lo consigo? Entonces ya ahí ya puedo jugar. Puedo ponerme a llorar en este momento, entonces decir, Julio, ¿estás bien? Me vas a abrazar. O puedo ponerme molesta y te asustas y por eso me abrazas. Yo ya voy variando en las formas en cómo yo consigo eso de mi compañero o del otro personaje, ¿no? Entonces es un apoyo justamente de una técnica que tiene que ver también con lo sensorial, con lo emotivo, con tu memoria desde que eres un niñito, ¿no? Es realmente un mundo apasionante. Ok, claro. Y eso es lo que estás diciendo de la experiencia, también marca bastante. Yo me acuerdo hace muchos años cuando recién salió a actuar una de las actrices de Jauría, Gisela Ponce de León, me decía, tú no puedes actuar, es muy difícil actuar de tu edad, o sea, de un personaje de tu edad, necesitas tener más años para entenderlo, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, es totalmente cierto, totalmente cierto. La experiencia hace la diferencia muchas veces. Y también, obviamente, hay niños actores que tienen una frescura maravillosa, pero imagínate cómo serán esos niños cuando sean unos treintones ya con bien vividos, ¿no? Yo creo que hay un salto superlativo con la experiencia de vida, definitivamente. Okay. El monólogo de Gisela particularmente es hermoso, es muy lindo. Así que, de verdad, los invito a que vayan a ver Jauría, porque es una obra que los va a identificar de diversas maneras. Ok, entonces vamos a estar pendientes. Invita a nuestro público otra vez para que sepan, Jauría en el Himna, ¿de qué día a qué día? Por supuesto. Amigos, están invitadísimos a ver la obra Jauría, que vamos de jueves a lunes a las 8 de la noche en el Himna de Miraflores, que está en la intersección de Angamos con Arequipa. Así que los esperamos para que vengan a disfrutar de una obra que los va a conmover totalmente. Ok, muchas gracias por tu tiempo, Julia. Gracias, Ernesto. Amigos, con ustedes será hasta la próxima semana. Bienvenidos a Aprende con Arván. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los créditos para realizar estudios de posgrado. En el mercado peruano existe este tipo de crédito básicamente para financiar estudios de posgrado al interior del país o en el extranjero, con plazos que llegan en promedio alrededor de 60 meses, es decir, 5 años, y con periodos de gracia que llegan a ser 2 años. Es muy importante tener en cuenta que el periodo de gracia es un tiempo en el cual uno no está obligado a pagar el crédito y por lo tanto puede conseguir ingresos. Esto es particularmente significativo en estudios de posgrado de tiempo completo, porque los estudios de tiempo completo, sean a nivel nacional o en el extranjero, no nos permiten generar ingresos. Y por lo tanto, la posibilidad de pagar después de haber estudiado es muy importante. El periodo de gracia cubre esa necesidad.
nos da la oportunidad de pagar una vez que generamos ingresos al término de nuestros estudios. Otro tema muy importante con respecto a este tipo de créditos es que, de acuerdo al monto que solicitemos, particularmente cuando son estudios en el exterior, que normalmente son más costosos, se nos va a requerir o un aval o una hipoteca, dependiendo del monto del crédito. Es usual que en créditos hasta $30,000 se solicite un aval, es decir, una persona que asuma las obligaciones en caso que el deudor principal, que viene a ser el estudiante, no pueda asumirlos. Ese es el aval. En el caso de superar el monto de $30,000, lo usual es pedir una hipoteca, es decir, un bien inmueble que respalde el crédito. No quiere decir que uno va a perder una casa o un terreno o un departamento por estudiar, sino que ese bien lo que hace es generar una garantía frente al crédito que la entidad financiera está otorgando. Estos créditos, los créditos para realizar estudios de posgrado, se pueden dar en soles o en dólares, en tasas que en el caso de soles fluctúan alrededor del 12% anual y en el caso de dólares alrededor del 10% anual. Como verán, son tasas considerablemente más bajas que en otro tipo de créditos porque las entidades financieras consideran el objetivo para el que se está dando, que es básicamente realizar estudios. Recordemos finalmente que el periodo de gracia que este tipo de créditos otorga es una posibilidad, hay que solicitarlo, no es automático y es muy conveniente para aquellos que están haciendo estudios de posgrado a tiempo completo. Eso fue todo. Si tienen alguna duda o consulta, por favor búsquennos en las siguientes redes sociales como Asván Perú y hasta una próxima oportunidad.